Moi bos días. Dámovos a benvida a unha nova xornada da Escola de Igualdade María Viñals. Carmen Barrero Aguado, 20 anos. Martina Barroso García, 24 anos. Blanca Brisac Vázquez, 29 anos. Pilar Bueno Ibáñez, 27 anos. Julia Conesa Conesa, 19 anos. Adelina García Casillas, 19 anos. Elena Gil Olaya, 20 anos. Virtudes González García, 18 anos. Ana López Gallego, 21 anos. Joaquina López Lafite, 23 anos. Dionisia Manzanero Salas, 20 anos. Victoria Muñoz García, 18 anos. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 anos. Bos días a todas e a todos. Queríamos comenzar así, recordando as 13 rosas, porque non imos a permitir de ninguna maneira que nos roben unha vez máis a nosa historia, a referencias de mulleres que tiveron un lugar no mundo defendendo a igualdade, a xustiza e a liberdade, e para decirlles a aqueles que queren dinamitar un sistema de igualdade donde as mulleres temos que reclamar a nosa mellor historia, decirlles que non van a pasar, que non lles imos deixar pasar. E queríamos comenzar así, porque neste momento no noso país, no en Europa, no mundo, estamos a vivir unha situación no que se pretende con discursos ultraconservadores do neoliberalismo capitalista, con discursos proteccionistas, con discursos que atacan directamente, brutalmente as mulleres, é preciso que teñamos a fortaleza de defender outro mundo que é o que queremos construir dende o feminismo e dende as posicións que sabemos que son as que van a poder transformar o entorno no que vivimos. Por lo tanto, para que saiba todo o mundo que estamos aquí, que chegamos para quedarnos e que non imos dar ningún paso atrás. E hoxe, nesta xornada de mercantilización do corpo das mulleres, a min me gustaría comenzar cunha pregunta, porque o mundo sempre avanza cando nos preguntamos como é o entorno donde vivimos. E a pregunta é, que significa, que é a prostitución, os ventres de alugueiro, a pornografía? E a resposta está moi clara. Explotación dos corpos das mulleres. Explotación. Esa é a palabra. E as cousas hai que chamarlles polo seu nome. Explotación.
explotación. E, polo tanto, non podemos quedar de brazos cruzados ou seguir naquel tempo de silencio donde isto acontecía, pero non estaba na primeira liña do debate político, do debate social, do debate de unha proposta diferente de sistema, donde a igualdade ten que ser o centro de todas as cousas. E, polo tanto, estamos falando dun debate moi profundo. Estamos falando realmente do corazón, da sangue que alimenta o patriarcado. E sí, tamén, moi ben, como dice Rosa Cobo, de o neoliberalismo capitalista, que pretende que todo é unha mercancía. En primeiro lugar, as mulleres. As mulleres. Así que desto de que hoxe imos a falar. Imos a falar de situacións terribles de discriminación que padecemos todas as mulleres. Todas as mulleres sufrimos múltiples discriminacións dende o noso nacemento. Pero hai algunhas mulleres, as máis vulnerables, no que a discriminación ten un tope todavía máis alto, que é o esclavismo. Esclavismo. Hai mulleres que viven na esclavitude e esas cuestións as temos que falar con claridade, con serenidade, con forza e con rigurosidade. E isto é o que imos a facer hoxe. Imos a debatir, imos a falar, imos a dialogar, imos a propoñer. E que propoñemos? Pois algo moi complexo, que é que temos que cambiar o sistema patriarcal, que temos que propoñer outras relacións humanas baseadas nos dereitos humanos, porque de iso falamos. As mulleres que viven as situacións no que o seu corpo é mercantilizado, esas mulleres, a sociedade lle se está negando os homes, o sistema patriarcal, os máis básicos dereitos humanos. E é así, así de sencillo e así de claro. E que queremos con estas xornadas? Pois queremos poñer na primeira liña do debate na sociedade estas cuestións. Por eso se nos van a acompañar persoas que teñen feito un análise moi profundo sobre todas estas cuestións que hoxe imos a tratar, a pornografía, a prostitución, os ventres de alugueiro, as terribles violencias que padecemos as mulleres. Todas elas son mulleres que teñen feito un análise moi profundo de onde parte esta desigualdade, de onde parte esta violencia extrema contra as mulleres, de onde parte esta explotación das mulleres, e, polo tanto, son referentes para todas nós. Eu quero facer un especial nomeamento hoxe. E eu quero facer a Rosa Cobo. O quero facer porque é unha muller que ten sido para todas as mulleres que fixemos o camiño de reaprender e de situarnos na defensa do feminismo, é unha das nosas grandes mestras. Sempre unha muller valiente, que fala claro, que analiza profundamente e que nos últimos tempos ten volto a amosar a súa valentía. E a min me parece que hai que facerlle un recoñecemento a estas mulleres que se enfrentan no seu ámbito máis próximo a cuestións contra as que non poden estar caladas. Se falan claro, e iso ten costes, e ela os asume. Así que eu vos pido un forte aplauso para Rosa Cobo. E tamén hoxe, aquí ao meu lado, tiña que estar sentada Isaura
a Belairas, que é a delegada da área de igualdade da Deputación de Pontevedra. Isaura está pasando por momentos delicados de saúde e hoxe non pode estar aquí, inda que vai a facer un esforzo para intentar chegar en algún momento. Pero eu tamén creo que os afectos entre as mulleres, a sororidade, estar xuntas, traballar xuntas e darnos afecto tamén é unha forma moi importante de practicar o feminismo. Estou segura que como isto o estamos transmitindo a través da páxina web da Deputación e por streaming, ela estou segura que está agora mesmo pegada ao seu móvil, vos pido que lle transmitamos tamén cun aplauso todo o noso afecto e recoñecemento. Sen Isaura, o Departamento de Igualdade da Deputación de Pontevedra non sería o mesmo. Ela é unha muller comprometida que traballa arreo e que ten sido capaz de estruturar un área de igualdade na Deputación de Pontevedra que se ten convertido nunha referencia do feminismo, nun compromiso claro, na gran prioridade. E a min me gusta recoñecerlle a xente o seu traballo, igual que lle teño que recoñecer o seu traballo a toda a xente que traballa no eido da igualdade, nomeadamente a Lucía Muradas e a todo o seu equipo, tamén o equipo de comunicación da Deputación de Pontevedra, a todas aquelas persoas que teñen feito posible que todas estas actuacións que desenvolvemos pois teñan posto na provincia de Pontevedra a igualdade e a loita contra todas as discriminacións e violencias que sufrimos nas mulleres no corazón do debate político. Na provincia de Pontevedra fálase de igualdade e a igualdade ocupa o gran centro da actuación política. Así que tamén a todas e a todos moitas gracias. Eu remato plantexando que desta xornada de mercantilización do corpo das mulleres, ademais de reflexións profundas de cales son o cerme donde nace esta violencia suprema contra as mulleres, particularmente contra as máis vulnerables, contra as máis vulnerables, con aquelas que non teñen capacidade para decidir, non teñen capacidade para decidir. Eu espero que, ademais desa reflexión, do análisis de cual é a situación real de datos, da verdade, aparte deso de aquí, tamén saian propostas que poidamos elevar a diferentes administracións, a diferentes espacios, para ser capaces de ir camiñando na erradicación. Na Deputación de Pontevedra somos abolicionistas, claramente abolicionistas, e o decimos cun profundo orgullo, abolicionistas, é a única postura ética, non hai outra postura ética, e certamente nós que somos mulleres non imos a ir contra outras mulleres que teñen outra posición, todo o contrario. Imos a traballar con elas para sumar esforzos, pero nós temos moi claro que a única posición ética, decente, humanamente aceptable é o abolicionismo. E eu quero rematar así, para que quede moi claro cal é a nosa posición. E xa vos deixo coas ponentes, tamén lle quero agradecer moito ás mulleres dos diferentes medios de comunicación que van a facer de moderadoras, que teñan querido participar nestas xornadas. Os medios de comunicación son fundamentais para cambiar o modelo, para ser capaz de transmitir as ideas, para que as mulleres estemos presentes, que estamos moi invisibilizadas, e, polo tanto, eu quero dar moitísimas gracias por estar aquí. Gracias a Rosa Cobo, gracias a Ángeles Álvarez,
a miña querida e amiga Ángeles Álvarez, a Silvia Pérez, gracias a Toguanda Rebels, a Teresa Lozano e Zúa Méndez. Sin dúbida, esta vai a ser unha xornada dun gran nivel filosófico, reflexivo e de propostas. E moitísimas gracias a todas vos e aos homes que tamén nos acompañan. Este cheo significa que hai preocupación e ocupación na sociedade. E isto fala moi ben desta provincia e fala moi ben de todas e de todos nós. A loita pola igualdade é a máis fermosa e a única ética que existe. Moitas gracias. Non funciona. Sí, agora. Grazas, Carmela. Que nada, moi bos días a todas e a todos. Moitas grazas por vir. Bueno, quero agradecer a parte da oportunidade de que me deixen a min presentar a Rosa Cobo, porque, bueno, como tamén dixo a presidenta, é un referente para moitos. Eu personalmente non a coñecía, pero sí que, bueno, teño lido moito dela e escoitado moitas referencias moi boas sempre. Eu... Bueno, son Natalia Puga, como vedes aí, son xornalista. Hoxe vimos aquí todas a escoitar a Rosa, pero queríame presentar porque, como ven, levo escoitando o rato que levo aquí, moitas veces olvidámonos de decir certas cousas que penso que é importante decilas. E eu son xornalista, pero ademais son feminista. E creo que é hora de que o digamos moi claro todas, porque... Ata agora é como que se daba por feito, que o teu círculo coñecía, pero o resto da xente non. E, bueno, non debemos estar calados e temos que reivindicarnos, porque ou reivindicamos ou decimos a importancia disto, ou non vamos a seguir avanzando e, sobre todo, defendendo pois que as mulleres temos que estar e que as mulleres feministas estamos aquí e non imos a calar nin a deixar que demos os pasos atrás que moitos queren que demos. Ademais, non é algo tan obvio. No meu caso, por exemplo, hai 10 anos non o decía tan convencida. Tiven que reflexionar moito, tiven que ler, tiven que pensar e coñecer a moita xente para decir convencida que son feminista e que estou moi orgullosa de selo. E nada, despois deste pequeno inciso, que grazas por permitirme decilo, quero vos presentar a Rosa, a maioría xa coñecedes, pero nunca está de máis lembrar un pouco o seu currículo e a seva longa traxectoria. Rosa é profesora titular de Socioloxía do Xénero da Universidade da Coruña. Nestes momentos, ademais, dirixe a 7ª edición do Máster en Liña sobre Igualdade e Equidade no Desenvolvemento, organizado por Cooperación e a Universidade de Vic. Dirixe tamén a 6ª edición do curso de Historia da Teoría Feminista, tamén na Universidade da Coruña. É directora de Atlánticas, Revista Internacional de Estudos Feministas da mesma universidade. Ten unha completa bibliografía, o último libro é do ano 2017, La prostitución en el corazón del capitalismo, pero leva escribindo dende 92, se non me equivoco. Ten títulos como Hacia unha nova política sexual, Educar en la ciudadanía perspectivas feministas, Interculturalidad, feminismo e educación, Fundamentos del patriarcado moderno, Jean-Jacques Rousseau, Las mujeres españolas, lo privado e lo público. Este foi o primeiro no ano 92, como decía. E, ademais desta faceta académica e de escritora, dirixiu un proxecto nacional sobre prostitución e políticas públicas financiada polo Instituto da Muller. Impartiu e imparte cursos e conferencias sobre teoría feminista en España, en case toda Latinoamérica.
Recibiu numerosos premios, o Premio Carmen de Burgos, o Premio de Igualdade de Ernestina Otero, do Concello de Vigo, o Premio Club das 25, o Premio Comadre de Ouro en Asturias. Non é pouco, Rosa, e ademais, como son xornalista, eu penso que a actualidade sempre está, debe estar presente. Eu quero lembrar a súa intervención, bueno, a súa opinión dela que se coñeceron nas últimas semanas, a raíz da polémica que se xerou na Universidade da Coruña. Supoño que ela nos falará do tema máis adiante, ou que seguro que estou convencida que lle ides a preguntar, pero, bueno, refírome á polémica que se xerou sobre unhas xornadas sobre traballo sexual que se pretendían organizar dentro da universidade e que, grazas ao feminismo, se conseguiu parar. Como no feminismo nin siquiera hai unha unanimidade sobre o abolicionismo e a legalización da prostitución, eu tamén me quero definir como abolicionista. Rosa tamén se define como abolicionista e, bueno, penso que escoitar o que pasou nesas xornadas e o que se fixo e a maneira na que se pretendía, en certo modo, legitimizar dende un ámbito académico esta vulneración dos dereitos das mulleres e esta explotación, esta violencia, pois nun foro como o de hoxe é importante que o abordemos. E nada, deixo vos xa con Rosa, que vai falar sobre pornografía, prostitución, violencia contra as mulleres. Cando remate a súa intervención, pois teremos un pequeno debate. Nada, moitas grazas, Rosa. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la cariñosa presentación de Natalia. En segundo lugar, me siento muy agradecida. Para mí es un honor estar en la Escola María Viñals. Quiero agradecer a la Diputación de Pontevedra, a Carmela Silva, pues la grandísima amabilidad que han tenido al invitarme a participar en estas magníficas jornadas. Quiero agradecer también a Rosa y a Vito todo el trabajo que han hecho y a todo el equipo de la Diputación de Pontevedra, pero sobre todo hoy a quien quiero agradecerle todo es a Isaura. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho desde la Diputación por la igualdad y quiero pues enviarla desde aquí un abrazo lleno de fuerza. Bueno, yo quería hacer sobre todas las cosas una reflexión sobre la prostitución en primera instancia, después algunas reflexiones sobre la pornografía. Lo primero de todo, y también sobre el abolicionismo. Hace 3 o 4 años se hablaba de prostitución, pero no se hablaba de abolicionismo. Pero hoy hemos logrado, no hoy, ¿no?, sino en estos últimos 2 o 3 años, hemos logrado colocar una posición política, que es la posición abolicionista, en el centro de la agenda política feminista. De modo que ha llegado el momento de que no hablemos solamente de prostitución, sino que hablemos de abolición de la prostitución. Esta es una transición que hemos hecho en muy poco tiempo y que indudablemente ha estado vinculada con esta gran explosión feminista que ha desembocado en esta cuarta ola sobre la que ya se está reflexionando. Dicho esto, yo quería explicaros que hace algunos años yo no era abolicionista. No era regulacionista, pero no era abolicionista porque yo no había hecho de la prostitución un objeto de estudio preferente. Yo pensaba que la prostitución tenía mucho que ver con el destino social que las sociedades patriarcales ofrecen a las mujeres, pero nunca pensé, o a lo largo de muchos años, yo no pensaba que la prostitución fuese una cuestión fundamental. Una cuestión fundamental para el feminismo y una cuestión fundamental dentro de la subordinación o de la opresión de las mujeres. Y en realidad yo nunca tuve la intención de escribir un libro sobre prostitución, sino que muy, muy poco a poco me fui encontrando con la prostitución, pero sin pretenderlo. Cuando me puse a trabajar sobre políticas económicas neoliberales, me encontré con la prostitución. Cuando me puse a trabajar sobre migraciones, me encontré con la prostitución.
Cuando me puse a trabajar sobre la economía criminal, sobre las economías ilícitas, me volví a encontrar de nuevo con la prostitución. Llegué a la conclusión, lógicamente, de que la prostitución tenía un significado muy importante en términos teóricos y en términos políticos para las mujeres, pero aún no sabía muy bien cuál era ese significado. De modo que me puse a trabajar sobre prostitución, pero con la idea de que ese trabajo desembocaría muy probablemente en un artículo, pero nunca pensé que pudiese desembocar en algo de mayor entidad como era un libro. Y lo primero que me sorprendió cuando me puse a trabajar sobre prostitución, lo primero fue comprender, ver el extraordinario crecimiento que había experimentado la prostitución en las dos últimas décadas. Hasta los años 80, la prostitución era un conjunto de pequeños negocios artesanales cuya característica principal, a los efectos de lo que yo quiero contar, es que no tenía ningún impacto económico. A partir de los años 80, de una forma progresiva, la prostitución ha ido creciendo y se ha convertido en el corazón de una industria, en el corazón de un, me atrevería a decir que en el corazón de un sector económico. Y se ha convertido en el corazón de un sector económico que yo quiero denominar explotación sexual. Dice Celia Morós que si hay algo que es muy importante en feminismo es conceptualizar. Porque como ella explica, en feminismo conceptualizar es politizar. Y esa es una característica que tienen los pensamientos críticos. Cuando contemplan la realidad y la categorizan, ponen las bases para que a partir de ese momento, a partir de ese proceso, la sociedad politice eso que ha sido categorizado e incluso se lleguen a hacer legislaciones al respecto. Bueno, pues Sheila Jeffries, en un libro extraordinario y magnífico, que para mí ha sido clave en lo que he investigado sobre prostitución, que se llama La industria de la vagina, habla de la industria del sexo. Y yo, durante muchos años, bueno, durante algunos años, me ha parecido que era un concepto muy claro y que politizaba efectivamente la realidad. Pero creo que tenemos que dar un paso más y ahora yo ya no hablo de industria del sexo, sino que hablo de la industria de la explotación sexual. Igual que no quiero hablar más de turismo sexual, sino que prefiero hablar de turismo de la explotación sexual. Porque es necesario que los puteros se encuentren con que les devolvemos la imagen de quiénes son y de lo que hacen. Y es importante que este conjunto de pisos, de macroburdeles, de negocios que alimentan la prostitución, encuentren también un concepto en el que se sepa con muchísima claridad que de lo que se está hablando no es de un negocio legal ni de un negocio legítimo, sino de que de lo que estamos hablando es de explotación sexual. De modo que yo propongo, y hace ya algún tiempo, que utilizo el concepto de industria de la explotación sexual. Yo sé que hay gente que el concepto de industria no le gusta mucho, pero la realidad es que yo no he encontrado otra alternativa que nos devuelva la imagen de lo que es una industria, un sector económico de tal calibre que funciona con unos niveles altísimos de racionalidad y que funciona de una forma bastante parecida a lo que es una multinacional. Y después pondré algunos ejemplos. Y en realidad es una multinacional, pero eso sí, es una multinacional del crimen. Cuando yo contemplé, cuando vi que la prostitución estaba creciendo, había crecido tanto hasta convertirse en la segunda o la tercera economía ilícita en términos de beneficios a escala global, busqué las razones de por qué había podido producirse esto. Es decir, por qué habíamos llegado a un extremo que algunos países europeos habían reglamentado la prostitución, pero no solamente eso, sino cómo era posible que en algunos otros países, como en España, la prostitución gozase de una tolerancia tan alta y hubiese llegado a unos niveles significativos de normalización y de naturalización.
Bueno, pues en esta búsqueda yo encontré dos respuestas y eso es lo que os quiero contar. La primera respuesta tiene que ver con la cultura y la segunda respuesta tiene que ver con la economía. Dice Sheila Jeffries que no se puede investigar ni comprender este fenómeno social que es la prostitución si no lo hacemos en el marco de la economía política. Y esa será la segunda parte que yo quisiera, sobre la que yo quisiera reflexionar. Pero primero quisiera que pudiésemos comprender muy bien el lugar privilegiado que ha alcanzado la prostitución dentro de las estructuras culturales, entendiendo que estar, inscribirse en las estructuras culturales es una fuente inagotable de legitimidad, en este caso, para la prostitución. Y además esto nos va a proporcionar, esta reflexión espero que nos proporcione algunas otras respuestas. El asunto importante es que la prostitución se ha ligado a la idea de la libertad sexual. A quienes tenemos una posición crítica con la prostitución nos parece una extravagancia, pero sin embargo, cuando se trabaja en ciencias sociales, tenemos la obligación de buscar las razones y de comprender por qué surgen determinados debates y por qué se producen lo que yo denominaría algunos grandes malentendidos. Y esto tiene mucho que ver con mayo del 68. En mayo del 68 van a hacer una izquierda nueva que se va a llamar la Nueva Izquierda. La Nueva Izquierda van a hacer en una explícita posición de confrontación y de interpelación a la vieja izquierda. La vieja izquierda estaba compuesta por la socialdemocracia y estaba compuesta también por los partidos comunistas. Y la vieja izquierda tenía y tiene una propuesta de utilización del poder político como una herramienta fundamental de cambio social. Los cambios que se hicieron a través del poder político y que se pueden hacer, lo decía el marxismo con muy buen criterio, son cambios relativos. Y son cambios relativos porque el poder político no puede hacer, no puede cambiarlo todo. Puede cambiar lo que puede cambiar. Pero las estructuras económicas y las estructuras culturales muchas se convierten en factores que impiden, o en realidades, que impiden hacer muchos cambios desde el poder político que se quisieran hacer. Lo que estoy diciendo, por supuesto, es lo que decía la Nueva Izquierda que surgió en el marco de mayo del 68. De modo que la Nueva Izquierda, la Nueva Izquierda, lo que pensaba es que los cambios que se hacían desde el poder político eran cambios insuficientes, no eran cambios que pudiesen asentar esos cambios que se habían puesto en marcha. De modo que propusieron que la agenda política de la izquierda fuese diferente en la medida en que hubiese una propuesta de cambios culturales. La Nueva Izquierda va a tener un nervio fuertemente contracultural. Va a querer hacer cambios desde el poder político, pero sobre todo va a querer hacer cambios culturales. Y eso va a tener mucho significado porque va a cambiar la agenda política de la izquierda. Y la va a cambiar, en este caso que nos concierne, introduciendo la idea de la libertad sexual. Es decir, no podemos solamente cambiar las estructuras políticas, tenemos que cambiar también la subjetividad de los individuos. Los individuos tienen que convencerse de que hay que hacer cambios importantes. Dentro de la Nueva Izquierda se consideraba que la sexualidad, tal y como estaba regulada socialmente, era una fuente de domesticación de los individuos. De tal manera que su propuesta era debilitar los rígidos códigos que regulaban la sexualidad de los individuos. Se pusieron a ello y, como otras muchas propuestas de mayo del 68, que desde luego cambiaron muchas cosas en Europa, y no solamente en Europa, pues introdujeron algunos cambios que tuvieron unas consecuencias que yo calificaría de funestas. No porque sea algo malo la libertad sexual,
La libertad sexual ha sido una reivindicación del movimiento feminista, ha sido una reivindicación, por supuesto, de sectores de la izquierda, pero la nueva izquierda, la propuesta que hizo de libertad sexual, fue una propuesta que la hicieron los varones de la nueva izquierda y que estaba destinada a los varones de la nueva izquierda y también de aquellos que no eran la izquierda. Por eso, el feminismo radical, que se va a gestar en el contexto también histórico y social de mayo del 68, va a hacer una crítica radical a esa concepción de la libertad sexual que solamente significaba libertad para los varones, pero que a las mujeres el reverso que tenía era exigirles disponibilidad sexual para que los varones pudiesen llegar a consagrar, a disfrutar, ¿no?, de esa libertad sexual. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Os podréis preguntar. Os cuento esto porque a partir de ese momento histórico, sobre todo en Europa, sobre todo primero en Estados Unidos, en el norte de América y después ya en todo el sur, esta idea de la libertad sexual se va a traducir en unos procesos, yo creo que cada vez más intensos y más crecientes, de sexualización de las mujeres. Y me vais a preguntar, me podríais preguntar, esto es algo retórico que digo, que cómo podemos ver esta afirmación de que las mujeres somos sometidas a procesos intensísimos de sexualización. Bueno, pues si miramos, si ponemos el foco en la moda, si ponemos el foco no solamente en la moda, sino también en el canon de belleza, si ponemos el foco también en toda la industria de la cirugía estética, si lo ponemos en la publicidad o ya quizá, ¿no?, la máxima expresión de sexualización de las mujeres, ponemos el foco en la pornografía, nos encontramos con unos procesos de hipersexualización de las mujeres que comenzaron y tienen su germen en esa exaltación de la libertad sexual que tuvo lugar en mayo del 68 y que a partir de ese momento histórico no ha hecho más que crecer. Y no ha hecho más que crecer porque este proyecto de libertad sexual en la década de los 80 se encontró con unas nuevas políticas económicas que fueron las políticas económicas neoliberales que tuvieron la capacidad de hacer de la sexualización de las mujeres un conjunto de nichos de mercados que producen grandes beneficios. De modo que la primera respuesta que yo encontré a este crecimiento desaforado de la prostitución tiene que ver con estos valores culturales que se han introducido y han encontrado un lugar sólidamente asentado en las estructuras culturales y que ha tenido como consecuencia la normalización, la naturalización de la prostitución y la creación de lo que Sheila Jeffries denomina una cultura de la prostitución. Esto, dicho de otra manera, significa que ahora la idea de la libertad sexual se ha vinculado en el imaginario colectivo a que la prostitución forma parte de esa grandísima idea que es la libertad sexual. Y esto hace posible que los varones puedan acudir a la prostitución sin sentirse extraordinariamente penalizados por la sociedad, porque ya desde la propia cultura se ha producido lo que Natalia Walter llama un proceso de pornificación de la cultura. Bueno, esta sería la primera respuesta. Después hay una segunda respuesta que tiene que ver con la economía política, que tiene que ver con las políticas económicas neoliberales, porque son las políticas económicas neoliberales quienes han hecho posible este grandísimo crecimiento. Mientras que en términos culturales se ha proporcionado legitimidad a la prostitución, desde la economía se ha hecho posible que la prostitución crezca y la cultura ha hecho posible que este crecimiento sea un crecimiento, por decirlo de esta palabra, que quizá no es la más correcta, pero que creo que es, lo expresa bien, que este crecimiento se haya hecho sin grandes resistencias, de una forma fluida. Ahora, ¿cómo han influido las políticas económicas neoliberales en la conversión de la prostitución, de esos pequeños negocios artesanales sin impacto económico, en una grandísima industria de la explotación sexual? Bueno, esto ocurre en la década de los años 70.
Sabéis que la primera experiencia de políticas económicas neoliberales tuvo lugar en el Chile de Pinochet. Ese fue el verdadero y primer laboratorio de esto que llamamos capitalismo neoliberal. Ahí se destruyeron muchas parcelas de lo público y se puso en funcionamiento una política infinita, diría yo, de privatización de todo lo público. Bueno, a partir de ese momento histórico, que fue el año 1973, las políticas económicas neoliberales van a ir extendiéndose con una extraordinaria resistencia. De hecho, van a comenzar a extenderse con golpes de Estado en América Latina. Después, primero fue Chile con Pinochet, después fue Argentina con el golpe de los generales o, en fin, de los militares. Y después las democracias representativas a veces se opusieron con más fuerza, a veces se entregaron. Fue el caso en Inglaterra con Margaret Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan, y los dos son la perfecta metáfora de cómo comenzó un proceso imparable de globalización del capitalismo global, valga la redundancia. Cuando este proceso comienza, nos vamos a encontrar con que hay una parte significativa del mundo que no va a poder engancharse a la economía global. Y no va a poder engancharse a la economía global porque no tiene un tejido productivo lo suficientemente competitivo como para poder engancharse a esa economía global. Hay otros países, está Europa, está Estados Unidos, está Canadá, hay otros países que sí tienen economías que son competitivas y que pueden integrarse en esta economía, pero una gran parte del mundo no puede hacerlo. Esta parte del mundo que no puede hacerlo va a encontrar una oportunidad y una posibilidad. Y esa posibilidad van a ser las economías ilícitas. ¿Cuáles son las economías ilícitas? La primera, en términos de beneficios, es la venta ilegal de armamento, que tiene una relación estrechísima con este fomento, ¿no?, de las guerras parciales y muy localizadas en muchas partes del mundo y que son indispensables para que esta economía ilegal pueda crecer. La segunda economía ilegal oscila. A veces es la industria de la explotación sexual y otra vez es el narcotráfico. La siguiente industria en términos de beneficios es la venta de órganos. Yo estoy segura o casi segura de que podéis pensar que la venta de órganos es algo que nos pilla muy lejos. Pero quiero que sepáis que no, que aquí, en nuestro país, se producen ventas de órganos y que en muchas partes del mundo se está convirtiendo en un nicho de mercado que da unos grandísimos beneficios. Por eso es la cuarta industria ilegal a escala global en términos de beneficios. Por supuesto que hay más economías ilícitas. Las economías ilícitas surgen y se fortalecen en momentos históricos de cambios sociales, de cambios económicos, de cambios políticos. Por ejemplo, los países del este de Europa, después de la caída del muro de Berlín, cada uno de ellos se fue especializando en un tipo de economía ilícita y encontraron en las economías ilícitas la manera de poder reconstruir las economías nacionales de países que no tenían, que no habían comenzado su proceso de globalización. Yo recuerdo un viaje que hizo Clinton a los países del este, a Montenegro, que uno de los propósitos que llevaba era precisamente el de convencer a estos países de que cortasen el grifo de las economías ilícitas. Por supuesto, no se logró, como vamos a ver. En algunos de estos países, las élites económicas van a contemplar con auténtico estupor cómo los negocios que les habían hecho vivir muy bien hasta ese momento comienzan a experimentar una crisis y algunos de ellos sencillamente desaparecen. Estas propias élites económicas también comienzan a contemplar cómo su propio patrimonio disminuye, se reduce. Van a ser estas élites económicas las más interesadas en hacer de las economías ilícitas la economía fundamental de esos países.
pero no es suficiente con decir que se quiere hacer una, que se quiere utilizar la economía ilícita para reconstruir la economía del país o reconstruir sus propias economías. Para esto hay que articular esa economía ilícita. ¿Cómo se puede hacer esto? Saskia Sassen explica que las economías ilícitas transitan por lo que ella denomina un circuito semi-institucionalizado. ¿Qué es un circuito semi-institucionalizado? En realidad es una articulación de redes mafiosas a través de las cuales se exporta, en este caso concreto, las mujeres para la explotación sexual. Para que sepáis cómo funciona esto, os voy a poner dos ejemplos. El primero aparece en todos los libros de economía cuando se trata de explicar cómo se implantan las políticas económicas neoliberales y cómo se implantan y cómo se forman las economías ilícitas. Este primer ejemplo es el caso de Filipinas. En Filipinas, cuando estaba aquel dictador tan sangriento, Marcos, legalizaron lo que se llamó agencias de matrimonio por poderes. Las agencias de matrimonio por poderes no eran agencias de matrimonio, eran unas operaciones de ingeniería migratoria que servía para exportar a mujeres para la explotación sexual y para el servicio doméstico a países, por ejemplo, como Japón o a países, por ejemplo, como Estados Unidos, y que esos países no pusiesen barreras para que no pudiesen entrar estas mujeres. De modo que encontraron este asunto que proporcionó muchos beneficios a las mafias que organizaron estas agencias, pero también a los países. Y enseguida os voy a contar de qué manera los países obtenían beneficios. De modo que comenzó un proceso imparable de mujeres, de exportación de mujeres para la explotación sexual y para el servicio doméstico. A medida que este proceso continuaba, las mujeres que se exportaban para el servicio doméstico eran muchas menos que las que se exportaban para la explotación sexual. ¿Por qué? Porque los beneficios que obtenían las redes mafiosas de las mujeres que iban para la prostitución eran muy superiores que los que obtenían si exportaban a las mujeres para el servicio doméstico. Quiero hacer solamente un inciso para explicaros que una feminista canadiense, que es periodista, que se llama Bénédicte Manier, ha escrito un libro que está publicado en la editorial Cátedra, en la colección Feminismos, que se lee muy bien y que yo recomiendo, que tiene un título muy significativo, que se llama Cuando las mujeres hayan desaparecido. Y una de las cosas que ella cuenta, precisamente, es cómo estas mujeres de algunas partes de India, que iban a otras zonas de India o de China, con el problema de desequilibrio demográfico tan grande que hay en un continente en el que hay abortos cuando se van a tener niñas y en el que se matan niñas cuando nacen, pues reciben mujeres de Filipinas. Y estas mujeres de Filipinas las reciben precisamente de esta forma, a través de estos matrimonios por poderes. Estas mujeres se convierten en esclavas económicas de toda la familia de ese hombre con el que han contraído matrimonio, pero en muchos casos son socializadas sexualmente también por todos los hombres de la familia. En estas comunidades, en estos pueblos, hay un pacto de silencio, porque solamente si hoy podemos hablar de patriarcado, es porque las sociedades patriarcales están construidas no solamente sobre pactos patriarcales, sino sobre pactos de silencio, sobre la violencia que ejercen tantos varones sobre todas las mujeres. Y digo sobre todas porque sobre aquellas que no ejercen una violencia explícitamente física, sin embargo, simbólicamente, todas las mujeres somos depositarias de los varones, de la violencia de los varones. Bueno, pues en estos pueblos se sabe esas mujeres a las que son traídas de Filipinas o son traídas de India o de las zonas más pobres de India y de las zonas más pobres de China o de Nepal, y son utilizadas para cubrir las necesidades domésticas, económicas, sexuales, de poder de los varones de esas comunidades. Os voy a poner otro ejemplo. El otro ejemplo es Centroamérica.
de una manera muy particular El Salvador. Muchas mujeres en una zona del mundo en el que la pobreza es extrema, en el que el aparato productivo está permanentemente expulsando a la gente, se produce un deseo mayoritario de migración hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia lugares, hacia países que tienen altas tasas de bienestar. Muchas mujeres querían emigrar y querían hacerlo con sus hijos y con sus hijas. Se metían en aquellos coches, en los coyotes, que iban hasta la frontera de México para pasar a Estados Unidos, y la policía y el ejército de ese país tenía la orden de sacar a los niños y a las niñas y permitir que solo las madres emigrasen. ¿Por qué ocurren ambos procesos? Ambos procesos ocurren porque las mujeres que son exportadas para la explotación sexual, para las maquilas, para el servicio doméstico, la característica que tienen es que cuando van a los países de destino, a los que han sido expulsadas, envían remesas de dinero a los países de origen. Y las remesas de dinero se convierten en una fuente de, en un balón de oxígeno para las élites económicas, pero también para la propia economía nacional. Que sepáis que hay países que viven prácticamente de las remesas de aquellas personas que son expulsadas, y una gran parte de esas personas expulsadas lo son precisamente para esta industria criminal, que es la industria de la explotación sexual. Ahora, viene la segunda cuestión. ¿Por qué a estos circuitos mafiosos se les denomina, Saskia Sassen, circuitos semi-institucionalizados? Son circuitos semi-institucionalizados por lo siguiente. Porque un circuito mafioso que mueve tantos millones de euros o de dólares no puede crearse sin la complicidad del Estado, sin la complicidad de quienes forman parte del Estado, del ejército, de la policía, del aparato judicial y, por supuesto, de las élites económicas y de las élites políticas que están en el corazón de este proyecto. Por eso, cuando dicen que la prostitución está vinculada a la pobreza, sí, por supuesto. Cuando un país sube en sus tasas de bienestar, la prostitución autóctona se reduce y en algunos casos prácticamente desaparece. De modo que la relación entre pobreza y prostitución es una relación de causalidad. Sin embargo, no todos los países han elegido, han elaborado un proyecto económico que consista en exportar a mujeres para la explotación sexual. Es una elección económica, es una elección de país. Unos lo han hecho y otros no lo han hecho. Entonces, esto es importante porque esto, de algún modo, desactiva la idea de que la prostitución es el resultado de la libertad individual, de una elección libre por parte de las mujeres que están en prostitución. Hay un problema de orden estructural. Y este problema de orden estructural primero tiene un origen patriarcal. La prostitución es una institución fundacional del patriarcado. Pero en segundo lugar, no se puede comprender el capitalismo global del siglo XXI sin las economías ilícitas y más concretamente no se puede entender sin la prostitución. Porque la prostitución es una opción de reconstrucción económica para algunos países. Pero no solamente es un circuito semi-institucionalizado porque los estados de estos países contribuyen de una forma explícita en la creación de estos circuitos. También lo es porque las instituciones del capitalismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando hacen préstamos de ayuda estructural o elaboran esos programas estructurales para los países que tienen altas tasas de pobreza, una de las condiciones que les ponen es que creen una industria del ocio y del entretenimiento. Y la industria del ocio y del entretenimiento es prostitución de niñas y de mujeres y juego, casinos. Por una parte, se crea el dinero y a través del juego se blanquea.
Y para que sepáis qué es esto y que no está tan lejos, porque nada de lo que pasa en Tailandia está lejos para nuestro país, este fue el proyecto que tuvo Esperanza Aguirre para Madrid. Este fue el proyecto aquel que nos querían vender como algo que iba a dar muchísimo trabajo. Esto era Eurovegas. Eurovegas es el ejemplo perfecto de esta complicidad de la industria de la prostitución con las grandes instituciones del capitalismo internacional. Fijaros hasta qué extremo la prostitución, en muchos casos, es una elección para algunos países, que un ministro de Tailandia hizo la siguiente declaración: es necesario sacrificar a una generación de mujeres para que el país pueda crecer económicamente. Si esta declaración no pone de manifiesto que estamos ante un proyecto económico de país perfectamente pensado y perfectamente proyectado, pues, en fin, entonces yo no sé qué es un proyecto, ¿no?, de país así, perfectamente elegido. Yo pensaba que este ministro de Tailandia era un salvaje, que claro que lo es, ¿no?, pero pensaba que era algo quizá un poco excepcional. Pero después otro ministro de Gabón habló de lo mismo. Nada más que este no habló de una generación, habló de varias generaciones, de mujeres que debían de ser sacrificadas para que su país saliese adelante. De modo que, importantísimo entender que no es que la pobreza conduzca directamente a la prostitución, que sí, sino que hay un proyecto económico para exportar a mujeres a países con altas tasas de bienestar o de ámbitos rurales a ámbitos urbanos para hacer esta operación. Y yo quiero dejaros una imagen que yo cada vez que la veo me resulta repugnante intelectualmente, políticamente, pero me resulta muy dolorosa en términos humanos. Es estos países que han elegido la industria de la explotación sexual para reconstruirse, que exportan a mujeres a países como el nuestro. Pero también hay un proceso de vuelta, y es el de los varones de nuestros países que van a países con altas tasas de pobreza para poder acceder sexualmente a los cuerpos y a la sexualidad de aquellas chicas y de aquellas niñas que tienen dificultad para que ocurran en nuestros propios países por las prohibiciones legales que hay para poder acceder a los cuerpos de las niñas. De modo que cuando veamos la prostitución como esa gran industria global que es, tenemos que mirar esa migración que viene del sur hacia el norte, pero también esta otra migración, entre comillas, que va desde los países del norte hacia el sur. No quiero cansaros, pero quería contaros aún tres o cuatro cosillas más. Si Vito me dice que sí, sí. Bueno, quería contaros tres o cuatro cosas más porque yo creo que quizá son importantes. No es suficiente con decir que la prostitución es el corazón de una industria criminal. Esto es una realidad que tenemos datos, es una realidad que está muy investigada. Es necesario también saber en qué consiste este conjunto de negocios, porque daría la impresión de que la prostitución son solamente esos burdeles que nos encontramos en la carretera y que Amelia Tiganus denomina esos campos de concentración. No es solamente eso. La industria de la explotación sexual es muy compleja, tiene unos niveles altísimos de racionalidad. Y quiero poneros algunos ejemplos. No podéis imaginar, bueno, y os voy a decir por qué. Porque tenemos que saber quién se beneficia en primera instancia, en segunda y en tercera, quién obtiene beneficios de esta industria. ¿Por qué lo necesitamos? Porque
si se quisieran hacer políticas abolicionistas que se tienen que hacer porque no hay otra alternativa a la prostitución que no sea la abolición de la prostitución, necesitamos saber a dónde tenemos que mirar. Necesitamos saber quién se beneficia. Necesitamos saber de qué lugares salen las complicidades para sostener y para que esta economía siga creciendo. Y os voy a poner algunos ejemplos de quiénes se benefician. Se benefician, por supuesto, los hoteles. Cuando digo los hoteles, digo todos los hoteles de Medellín, por poner un ejemplo. Muchos hoteles que tienen la apariencia de ser hoteles con encanto, que por ejemplo hay en Arturo Soria, en Madrid, son hoteles para la prostitución. Para la prostitución, como llaman, de alto standing. Y como una mujer que había estado en prostitución en Vigo, cuando yo hablé de la prostitución de alto standing, me dijo, la primera vez que yo hablé de prostitución en mi vida, por cierto, me dijo, Rosa, no existe la prostitución de alto standing, existen solamente los hombres de alto standing. Bueno, es una manera solamente de decirlo. Por supuesto, pensiones. Por supuesto, la industria inmobiliaria, tanto en términos de alquiler de viviendas como en términos de venta de viviendas y de venta de beneficios. Muy recientemente, en Madrid, la industria criminal ha comprado varios edificios solo para la prostitución. No es solo un burdel, es un edificio entero, desde abajo hasta arriba. Me atrevo a deciros que la industria de la explotación sexual ha significado una reactivación del mercado inmobiliario. Además, hago un inciso para deciros que se está produciendo un desplazamiento desde los burdeles hasta los pisos. Entre otras razones, porque la industria, que busca siempre la racionalidad y busca siempre la seguridad, está comenzando a temer que se hagan políticas abolicionistas que penalicen y criminalicen la industria. Por ejemplo, otro actor económico. Por ejemplo, los taxistas. Taxistas, me vais a permitir que lo diga de esta manera, normales, entre comillas, recogen a una mujer, la llevan a un chalet del Viso, lo que os estoy contando todo es verdad porque lo he vivido, ¿no? Y cuando llegan a este chalet del Viso, que es un barrio muy bueno de Madrid, donde vive, hace 15 años hubiese dicho la burguesía, ¿no? Hoy diríamos los sectores, ¿no?, acomodados. Sale una chica y le dice al taxista que espere. Este taxista es el que me lleva a mí al aeropuerto casi siempre. Y está esperando y esperando y esperando, y él está pensando que va a tener que llevar a un cliente o a una clienta. Hasta que de pronto salen, 10 minutos después, y le dicen que les gustaría tener su teléfono para que pudiese recoger a clientes, decía el señor, a puteros, a chicas, y las pudiese llevar ahí, y que a cambio lo que harían sería duplicar la carrera del taxi, ¿no? Duplicar el dinero que iba a recibir. Los taxistas aparecían, ante mi estupefacción, en todas las investigaciones sobre prostitución. Hay taxistas, los taxistas de Birmania son auténticos mercenarios que van a buscar a las niñas que las ONGs han logrado rescatar de la prostitución. En otros países van a buscar a las chicas que han huido. Aquí, como el sistema es mucho más sofisticado, más civilizado, y porque los niveles de legalidad son muchísimo más altos, pues lo que se les pide es esto. Otro actor económico, por ejemplo, son las farmacias. Las farmacias que están al lado de burdeles, de macroburdeles, al lado de zonas acotadas para la prostitución, aumentan inmediatamente sus beneficios, porque las mujeres que están en prostitución son mujeres que tienen muchos daños físicos y, por supuesto, muchísimos daños psíquicos. Las infecciones
vaginales, las infecciones en la boca, los dolores lumbares, los dolores de estómago, los dolores en los hombros, los dolores musculares, forman parte de la biografía de las mujeres que están en prostitución y por eso consumen muchos fármacos. De modo que las farmacias que están en esas zonas están muy interesadas en que la prostitución no desaparezca, porque si desaparece la prostitución se reducen inmediatamente sus beneficios. Por supuesto, los medios de comunicación que anuncian, ¿no? Recientemente, en el último gobierno socialista de Andalucía, hicieron una medida que consistía, y hubo un acuerdo, que fue un acuerdo verbal. Tenemos que saber que los acuerdos verbales no consolidan nada, por el cual el gobierno de Andalucía les dijo a los medios de comunicación que si publicaban anuncios de prostitución no iban a recibir subvenciones. El asunto funcionó. Funcionó mientras funcionó el gobierno. Cuando el gobierno perdió las elecciones, esto es una noticia de ahora mismo, ¿eh? O sea, de anoche. Anoche me lo estuvieron contando. Otra vez han vuelto a publicar anuncios en los periódicos y, sin embargo, ahora están recibiendo subvenciones. De modo que los intereses que forman parte de este lobby proxeneta son muchos. Y algunos jamás se definirían a sí mismos como si tuviesen algún tipo de complicidad con la prostitución. Y, sin embargo, lo tienen. O las empresas que distribuyen bebidas alcohólicas. ¿Os podéis imaginar que las marcas de whisky o de coñá o de ginebra dijesen que no iban a vender esas bebidas en los burdeles? Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero esas cosas que se pueden hacer son cosas que reducen los beneficios de todo este sector que está, que quiere que esto, que la prostitución vaya para más. Voy a terminar, si os parece, para que haya un debate, que el debate sea, ¿no?, amplio, porque tengo ganas de decir otras muchas cosas, pero en fin, lo prefiero en formato de debate. Pero quería decir antes tres o cuatro cosas de poca breves. La primera es que esta industria de la explotación sexual, en el que está implicado la pornografía y tantísimos negocios, es una industria completamente funcional para dos proyectos políticos que son distintos. Uno, para el proyecto del capitalismo neoliberal, pero otro también para el proyecto del sistema patriarcal contemporáneo. Son dos sistemas que han establecido una alianza a muerte para que esta industria no solamente no se desactive, sino que siga creciendo. Segunda cosa, la prostitución fortalece y proporciona un balón de oxígeno a esto que el feminismo ha conceptualizado como masculinidad hegemónica. Lo que las mujeres hemos ganado en el contexto de la familia y de las relaciones de pareja, a algunos varones les parece inaceptable. Y esos varones tratan de compensar la pérdida de poder en las relaciones de pareja y en la familia, en los nuevos formas de vivir la familia, tratan de compensarlo yendo al prostíbulo. Y en el prostíbulo, estos bárbaros del patriarcado, esta masculinidad hegemónica, encuentra su hábitat natural. Tercera cosa, el capitalismo neoliberal necesita, para poder consumar este éxito que parece que tiene, necesita, y esto es una condición de posibilidad para su radical globalización, necesita crear una cultura de la mercantilización. Si no se mercantiliza todo, el capitalismo global no llegará a consumar el éxito completo. Dentro de este proyecto que tienen de mercantilizarlo todo,
es fundamental la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Convertir su sexualidad, convertir nuestros cuerpos en una mercancía. No es bastante con objetualizarnos. Objetualizarnos es la condición de posibilidad, pero es la condición de posibilidad para el siguiente proceso. El siguiente proceso es mercantilizarnos. Decir que no a la prostitución es decir que no al capitalismo neoliberal. Es ponerle una frontera y decirle que hay espacios, que hay cosas que no pueden entrar en el mercado, que los cuerpos son sagrados, los de los hombres y los de las mujeres, los de los niños y los de las niñas, que la sexualidad es la última frontera de autonomía que tenemos las mujeres para poder definirnos como seres humanos. De modo que decir que no a la prostitución es decir que no al capitalismo, pero decir que no a la prostitución es decir que no a este sistema de poder, que es el sistema de poder patriarcal. Es enviar a los hombres, enviar a los varones, enviar a los puteros el mensaje de que no vamos a estar disponibles para ellos, de que se lo van a tener que montar de una manera distinta, que van a tener que hacer eso, que se llama negociar las relaciones de una manera distinta. Porque la prostitución, como esto se puede ver muy bien en la pornografía, es una negación radical de cualquier tipo de compromiso emocional. Es un acto de poder en el que el putero, en su subjetividad, deja de entender o deja de leer su acto de poder y de violencia como un acto de complacencia de la mujer que está prostituida. Ya para terminar, cuando yo estaba investigando sobre prostitución, estaba buscando un concepto que pudiese explicar las mujeres, cómo entender a las mujeres que están en prostitución. Lo encontré con un concepto de Saskia Sassen que se llama, que es el concepto de expulsiones. Dice Saskia Sassen que ese concepto del que habló Marx de explotación económica, que era la característica que definía el capitalismo neoliberal, es insuficiente para explicar el capitalismo del siglo XXI. Y ella dice que tenemos que incorporar otro concepto, que es el concepto de expulsión. El capitalismo neoliberal necesita expulsar a gente para poder duplicar hasta el infinito sus beneficios. ¿Cómo los expulsa? Expulsa con estos incendios quizá intencionados en la Amazonia, expulsa a los pueblos originarios. Con las hipotecas basura, expulsa a la gente de sus casas y las deja sencillamente en la cuneta. Hay muchas expulsiones, pero yo creo que si hay una expulsión paradigmática del capitalismo neoliberal, del capitalismo global, es la prostitución. Las mujeres en prostitución son expulsadas de sus sociedades, son expulsadas de sus entornos, de sus familias, de sus comunidades. Por ser expulsadas, son expulsadas de sus propias expectativas de vida. Pero esta es una expulsión distinta. No solamente las dejan en la cuneta, es una expulsión que tiene un destino. Y el destino está al lado de donde vivimos, en un piso que está en nuestro edificio, en un burdel que está a 2 kilómetros del lugar en el que vivimos. Es una expulsión con destino, es una expulsión distinta. Yo creo que dentro de 20 años, yo creo que en Europa va a haber políticas abolicionistas en casi todo el continente, pero en muchísimos países. Cuando echemos la vista atrás y contemplemos la prostitución que hubo, desde una posición ya en la que se entiende que la prostitución debe ser abolida, comprenderemos que la prostitución ha sido una de las barbaries que ha caracterizado el siglo XXI. Muchísimas gracias. Ben, moitísimas grazas, Rosa. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si podes ir levantando a man as persoas que queiran intervir. Hola. Rosa, gracias. ¿Dónde está? Aquí. Ali. Gracias por esta maravillosa exposición, clarísima
e atendendo ao núcleo duro, duro que agacha todo este, toda esta terrible lacra o mundo da prostitución. A mí me gustaría, como docente, me parece que moitas mulleres incluso, ¿no?, non somos conscientes de como a prostitución nos afecta a cada unha de nós. Eu, por exemplo, nas aulas, cando abordaba este tema, notaba que as rapazas, bueno, os rapaces xa é outro cantar, pero bueno, as rapazas como que non lles toca, o ven como un problema de lonxe. E a mí me gustaría ver como entendes ti a conexión que hai entre todo o que supón o mundo da prostitución, con todas as implicacións que teñen na cultura e na economía que nos acabas de explicar, pero como eso nos atinxe, como eso nos afecta a todas as demais mulleres cando o, digamos, o extrapolamos a todas, a toda a nosa vida cotidiá como mulleres. A que me refiro? A esa chamada cultura da violación, ¿no?, na que os corpos de todas as nenas e todas as mulleres son corpos para eles. Inda onte me decía unha nena nun cole privado que estaba hasta as pelotas do seu uniforme porque ela tiña que levar falda, e me decía, es que levar falda es que tienes que aguantar que todos os memos esos te estén levantando la falda. De alguna maneira, ese é un exemplo mínimo, pero podemos ver como pola noite non somos quen de andar tranquilamente pola noite porque sabemos que podemos ser agredidas. E quen nos, e quen non de todas as que estamos aquí pola noite non sentimos medo, non decimos te aviso cando chegue a casa, ou vale, ou falo por teléfono para tranquilizar ese medo, ¿no? Bueno, poderíamos poñer miles de exemplos, pero me parece que esta violencia, que se concentra na violación, de alguna maneira está dispersada nas pequenas violencias, pequenas por falar en comparación coa violación, que padecemos todas as mulleres na nosa cultura da violación. Entón, si nos podes comentar ti algo desto. E moitas gracias. Muchas gracias, Chis. Vamos a ver, si hablamos de primaria y de secundaria, es imposible que a partir de ahora se pueda entender la educación que reciben nuestros niños y niñas y nuestros chicos y chicas sin la pornografía. Yo creo que hay un hilo directo que conduce desde la pornografía hasta la prostitución. Y no es un hilo porque lo diga yo, que es lógico entender este proceso. Una mujer que estuvo en prostitución durante 10 años, que se llama Marta Elisa de León y que es un nombre supuesto, y que ha escrito también un libro extraordinario que se llama Las ocultas, una experiencia de la prostitución, dice una cosa en el libro que a mí me impresionó mucho. Dice ella con su lenguaje, ¿cuánto daño ha hecho la pornografía? Los hombres ven muchas horas de pornografía y aquello que han visto en la pornografía lo quieren llevar a la habitación con nosotras. Bueno, pues tenemos que decir que la edad media en la cual los niños ven prostitución, bueno, hay estudios que son diferentes, está en los 10, en los 11 años, pero ya muchos niños comienzan a ver pornografía a partir de los 8 años. Esto se tiene que legislar de una forma inmediata. La verdadera educación sexual, si tuviésemos que llamarla así, que reciben los chicos, en menor medida las chicas, aunque las chicas son directamente las más afectadas, es la pornografía. En la pornografía aprenden muchas cosas. Aprenden prácticas sexuales que son prácticas de violencia, hasta extremos completamente insólitos.
normalizan la idea de que la violencia en las prácticas sexuales es la única forma que encuentran de poder relacionarse, y todos los relatos pornográficos, por llamarles relatos, porque de alguna manera hay que llamarles, te transmiten la idea de que a ellas en realidad les gusta este tipo de prácticas sexuales. Pero la característica que tiene la prostitución es que envía a la sociedad el mensaje de que si un grupo de mujeres, un grupo pequeño, que no hace más que crecer, porque además de la prostitución, además de esta industria de la que os hablaba, esta industria de la explotación sexual, después hay otro tipo de prostitución, si se pudiese hablar de otro tipo, que no se puede, pero solamente es a efectos de entender, que es esta prostitución ocasional en el que muchas mujeres están entrando y saliendo en función de las necesidades económicas que tienen en determinados momentos. Bueno, pues la prostitución envía a la sociedad el mensaje de que todas las mujeres somos prostituibles, de que si hay unas cuantas que están prostituidas es porque todas podemos estarlo en algún momento de nuestra vida. La prostitución lanza el mensaje a la sociedad de que las mujeres somos cuerpos, de que las mujeres en la prostitución, las mujeres somos definidas como seres sexuales. Y es completamente cierto que el patriarcado, los sistemas patriarcales, se construyen sobre la idea de que las mujeres somos seres sexuales, seres reproductivos, de ahí los vientres de alquiler, y seres sentimentales. La maternidad, por supuesto, el trabajo gratuito que se hace dentro del hogar. El asunto es que esta triple definición de lo que es la normatividad femenina está descompensada. Y está descompensada porque la definición de las mujeres como seres sexuales no hace más que crecer. Es decir, los procesos de sexualización de las mujeres están estrechamente vinculados a estos dos hechos sociales. Al de la pornografía, en primera instancia, porque beben de ahí, y al de la prostitución, en segunda instancia, porque se ha convertido en una realidad que tiene unos efectos simbólicos extraordinarios sobre todas las mujeres. Pero yo creo que la prostitución, poder combatir la prostitución, poder combatir la pornografía, requiere indudablemente unas políticas públicas que se tienen que hacer, que tienen que ser estatales, que se tienen que hacer desde el poder político, pero tiene un fenómeno social tan profundamente arraigado en el ADN del sistema patriarcal y tan crucial para los procesos de acumulación capitalista, requiere políticas preventivas. Y las políticas preventivas, indudablemente, tienen en la educación un lugar crucial. Es imprescindible que el currículum escolar de primaria, de secundaria y de la universidad integre la desigualdad económica, la desigualdad entre mujeres y hombres, pero también que integre la violencia contra las mujeres. Si esta operación no se hace, yo no quiero ni pensar qué es lo que va a ocurrir dentro de 20 años. Me resulta difícil de poder imaginar cuál es el camino que estamos siguiendo. O lo voy a decir de otra manera. No va a ser posible, aunque se hagan leyes abolicionistas, estatales, no va a ser posible desactivar esta cultura de la objetualización, de la mercantilización de las mujeres, si no se reestructura completamente el sistema educativo y el sistema académico. Si no logramos introducir la coeducación como el corazón del sistema educativo, no vamos a poder combatir los enormes espacios de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Entonces, ya la última frase, para concretar, los efectos simbólicos que tiene la prostitución, bueno, la prostitución tiene efectos simbólicos y efectos materiales sobre todas las mujeres. Una de ellas es enviar esto que llamamos el lobby proxeneta, se está permanentemente renovando ideológicamente y está enviando a las chicas jóvenes el mensaje de si tenéis un problema económico gordo hoy, sencillamente con un
una pequeña entrada en este sistema, en el sistema prostitucional, lo vais a poder resolver. De modo que eso es un efecto material. El efecto simbólico es que si para los hombres que acuden a prostitución son el 40% de la población masculina española, no estamos hablando de un 10%, de cada 10 hombres, 4 acuden a la prostitución. Bueno, pues esos 4 que acuden a la prostitución están interiorizando la idea de que si pueden acudir a la prostitución, si hay mujeres que están sexualmente disponibles para ellos, es que todas pueden estar disponibles para ellos. Y aquello que ellos hacen en la prostitución lo van a tratar de llevar a todas las relaciones con mujeres que vayan a tener fuera de la prostitución. De modo que los efectos simbólicos de la prostitución sobre las mujeres es un proceso creciente de objetualización, un proceso creciente de lo que diría Amelia Tiganus, de deshumanizar a las mujeres y de vernos solamente como sexo, no de reducir nuestra individuación, recortar nuestra subjetividad y convertirnos solamente en cuerpos. Y eso es muy, muy malo para las mujeres. Yo diría que es muy malo para la posibilidad de quienes tenemos un proyecto de construir una sociedad que sea distinta. Una sociedad que sea distinta a esta no puede construirse, no puede crearse sobre la mercantilización o la objetualización de diversos sectores sociales, en este caso sobre la mitad de la humanidad. De modo que es imprescindible que creemos una cultura crítica contra la prostitución y una cultura crítica sobre la pornografía, que tienen indudablemente que basarse en leyes, y además tiene que hacerse ya, tiene que hacerse muy pronto. Un niño de 8 años no puede en su móvil poner un relato pornográfico. Su primera experiencia de excitación sexual no puede venir por ese relato pornográfico, porque eso va a condicionar su manera de vivir la sexualidad en el futuro. Había por allí otra compañera antes que tenía mal levantada. No sé si... Hola, buen día. Bueno, eu, en primer lugar, agradecerte esa capacidad de síntesis tan extraordinaria que permitió en muy poco tiempo trazar lo más importante de este complejísimo sistema. Y solamente, digamos, eu me quedé muy impresionada por esa afirmación, al principio cuando falabas del Salvador, bueno, al principio, por lo medio de la charla, del Salvador o de Tailandia, en donde se di descaradamente, con crudeza, ¿no?, que hay que sacrificar a una, dos o tres generaciones de mujeres. Cando un proxecto de económico para un país, un proxecto que poida sacar a un país determinado de un atranco económico do seu desenvolvemento ou de ese bloqueo para engancharse na globalización, planteara isto respecto de outro grupo social, esas frases levarían aparelladas un certo recoñecemento. ¿No? Eu pensaba, mientras o decías, ¿no?, que extraordinariamente, en este caso, non leva aparellado ese proceso de recoñecemento. E claro, chegastes ao final da charla e destes a clave fundamental, e ese concepto, o de expulsión. Para que non haxa recoñecemento, ese grupo social é expulsado. Expulsado non só da súa familia, do seu territorio, do seu país de orixe, sino expulsado da súa identidade, despoxado de todo tipo de dereitos, porque a meirande grande parte das mulleres, en distintos grados que están no sistema prostitucional, son mulleres que non teñen dereitos, algunhas absolutamente ningún dereito, absolutamente cero, están completamente deshumanizadas. Entón, claro, este final da túa charla pareceume absolutamente necesario para entender a tremenda complexidade de todo isto e para ver hasta onde chega, non, este proceso, e que, polo tanto, a concluir que o abolicionismo ou barbarie, e temos diante efectivamente unha gran loita que vai ser a máis importante desta última onda do feminismo. E nada máis, darte as gracias. Bueno, como habréis observado, estas dos preguntas, observaciones son de amigas, ¿no? O sea, solamente para poner las cosas en su punto. Solamente, Amada, quería hacer una observación respecto a la expulsión de mujeres. Países como Rumanía, países como Nigeria, países como México, los países de Centroamérica, países como Filipinas, países como Camboya, como Tailandia, como Birmania, son países que han elegido
esta economía ilícita para reconstruir la posición de hegemonía de sus élites económicas y, en segunda instancia, para reconstruir la economía del país, que está estrechamente relacionada con reconstruir su propio patrimonio. Por lo tanto, a mí me parece que sí es necesario decir que la prostitución para muchos países es un proyecto económico perfectamente diseñado. No estoy hablando, por supuesto, de una conspiración, estoy hablando de un proyecto de país. Hay quien decide construir su país sobre el turismo o sobre la construcción. Aquí hay esta elección. Pero más allá de eso, no se puede hablar de prostitución sin hablar de las mujeres que están en prostitución. El abolicionismo es un proyecto político. El abolicionismo es un proyecto ético. Y es un proyecto que está perfectamente dirigido a poder desactivar la barbarie y el crimen que es que una sociedad decida segregar a un pequeño número de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad extrema y en una situación de pobreza para ponerla a disposición sexual de los varones de esa sociedad. Esto es algo que, cuando se llega a comprender, se entiende que es una barbarie. Por eso el abolicionismo tiene la vista puesta en las mujeres que están en prostitución. Queremos que lo primero que se haga, por supuesto, es ilegalizar la industria, que eso no va a hacer desaparecer la prostitución, claro que no, pero va a disuadir a estas redes criminales y mafiosas, que van a comprender que quizá este no es el mejor lugar para que sus beneficios sigan creciendo. Pero más allá de esta primera medida, que es imprescindible y que hay que hacerla ya, ya, sin esperar más, el abolicionismo tiene su vista puesta en las mujeres que están en prostitución, en sus daños físicos, en sus daños psicológicos, en el dolor que arrastran, en unas vidas cuya industria, esa industria que las ha expulsado, las entiende como vidas que son desechables. Son vidas que están entendidas por los puteros como vidas que son intercambiables. Las mujeres que están en prostitución no existen como seres humanos para los varones que acuden a la prostitución. Existen solamente como cuerpos, existen solamente, como diría Sheila Jeffries o como diría también Amelia Tiganus, existen en la medida en que tienen orificios que pueden ser penetrados por los varones que acuden a la prostitución. De modo que el abolicionismo lo que quiere no es solamente que la industria sea ilegalizada, el abolicionismo lo que quiere son recursos para las mujeres que están en prostitución. Es una deuda que todas y todos quienes vivimos en esta sociedad tenemos con esas mujeres que han venido aquí para que los varones de nuestra sociedad puedan desarrollar sus inmensísimas ansias de poder. Porque la prostitución es un acto de violencia, la prostitución es un acto de poder y no tiene que ver con la gratificación sexual. Si tú miras los relatos pornográficos, y os voy a contar una cosa que no quiero alargarlo, pero algo que a mí me ha impresionado muchísimo, el último relato pornográfico que he visto es un relato de este individuo al que tengo un asco que es infinito, que se llama Nacho Vidal, Nacho Vidal. Es un relato pornográfico de muy poquitos minutos en el cual en todo el relato no hay sexualidad, nada, nada. En los últimos segundos este tipejo se masturba, pero todos los minutos anteriores son unos actos de violencia inimaginables hacia la chica del relato pornográfico. Le tapa la cabeza con una bolsa de plástico, la mete en la bañera con la bolsa de plástico, la saca, la ata, le pega una paliza impresionante, la vuelve otra vez a atar, la desata, la vuelve a pegar. Este es todo el relato pornográfico. En el último momento, ni siquiera la pone una mano encima. Él solamente se masturba y se masturba con la satisfacción que le da ese poder y esa violencia que ha ejercido contra esta chica. Este relato pornográfico es en realidad
el emblema de lo que es la pornografía y el emblema de lo que es la prostitución. Pero también es algo más, es el emblema de quiénes son los varones que acuden a la prostitución, quiénes son los demandantes, quiénes son los puteros. Es un retrato político de quiénes son. Y esa imagen de quiénes son, yo tengo que deciros que me llena de un pesimismo enorme. Yo creo que se harán políticas abolicionistas, quieran o no quieran los gobiernos, se acabarán haciendo, porque la brutalidad de la realidad nos empuja a que se hagan, pero más allá de eso, yo no puedo dejar de preguntarme por qué esos hombres con los que nos relacionamos, el 40% de ellos acuden a la prostitución para esto. Es algo incomprensible que me hace dudar del futuro de la especie humana. Pero solamente ya para terminar, esto que os decía de que el proyecto abolicionista tiene la vista puesta en las mujeres. Queremos recursos económicos para las mujeres. Queremos una solución habitacional. Queremos algo parecido a una renta básica. Queremos apoyo psicológico. Queremos cualificación profesional. Queremos que sus hijos e hijas tengan un apoyo porque lo necesitan, porque son niños que tienen un profundo dolor por dentro, que les cuesta reconstruirse, que tienen que volver otra vez. Queremos recursos para eso, pero no solamente esto. Queremos que todas las mujeres que están en prostitución tengan derecho de ciudadanía. La sociedad les debe un permiso de residencia. Esos puteros que a lo largo de los años han estado accediendo a sus cuerpos tienen la obligación de pagar aquellos impuestos que permitan que ellas tengan un permiso de residencia y que tengan los recursos suficientes para poder reconstruir su propia vida y para tener un proyecto de vida que no sea el que han tenido. Es una deuda que todos y todas tenemos con ellas. ¿Hay alguna pregunta máis? Sí, sí, sí. Sí, creo que temos tempo aínda. Sí, sí. Gracias. Vou ser moi breve. Moitas gracias, Rosa. De todo o que as comentaches, cales crees ti que son as dificultades polas cales hai unha clara resistencia para que todas esas políticas abolicionistas non se estén producindo xa? Que é o que falta ou que erros se están cometendo, se cometeron, pero se podrían estar cometendo precisamente no discurso abolicionista para que non cale ca profundidade, non? Que exixe este tema, que teña unha seriedade, unha rigurosidade por parte das institucións para que sexa abordado, pues, como acabas de decir, ca seriedade que merece, precisamente polo gran drama e a barbarie que representa. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos a ver, yo primero me haría una pregunta, que es retórica, porque en realidad ya sabemos muchas cosas de muchas preguntas que nos hacemos, y es ¿por qué roza el absurdo que sectores de la izquierda y un sector minoritario del feminismo que ha hecho una alianza con el movimiento LGTB lean la explotación sexual como un acto de libertad? Esta pregunta la tenemos que hacer. Tenemos ya muchos elementos que nos pueden dar la respuesta, pero esta pregunta tenemos que formularla en alto, porque es tal absurdo, es tal barbaridad que un sector de la izquierda entienda que la prostitución es libertad sexual, que un sector pequeño de quienes se definen a sí mismas como feministas entiendan también que la prostitución tiene que ver con la libertad individual, que esto requiere, creo, que hagamos un análisis. Yo creo que hay dos problemas que nos pueden ofrecer cierta luz sobre las dificultades que tiene el abolicionismo en estos momentos, sobre las dificultades que al mismo tiempo son dos
resistencias. El primero tiene que ver con la lucha ideológica que se está produciendo por el control del discurso feminista. Creo que esto es un elemento importantísimo. Hay dos sectores en el feminismo que tienen énfasis diferentes, que tienen asideros teóricos que son diferentes, que están librando una lucha, y es una lucha titánica, por imponer su discurso, pero también por imponer su agenda. Yo no creo que estos dos sectores del feminismo son dos sectores. No quiero decir con esto que el feminismo está partido por la mitad. El abolicionismo es mayoritario en el feminismo, sin ninguna duda. Si yo creo, creo que si algo conozco en la vida es el movimiento feminista, y desde luego el movimiento feminista mayoritariamente es abolicionista, sin ninguna duda. Pero que existen dos sectores dentro del feminismo que están luchando por imponer su propio relato y correlativamente imponer su agenda, esto no creo que se pueda discutir, porque todos los días quienes militamos en el feminismo lo podemos ver. Yo creo que el emblema de esta lucha es la prostitución. Lo voy a decir de otra manera. El emblema de esta lucha es la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía. Las tres cosas se han convertido en tres nichos de mercado, pero también se han convertido en tres elementos fundamentales que refuerzan la masculinidad hegemónica. Esto todo se complica mucho más porque estos sectores ideológicos, feministas, se identifican con partidos que son distintos. Y esto añade indudablemente una grandísima complejidad a esta lucha ideológica, que por supuesto es una lucha política. Este yo creo que es un problema que yo creo que tenemos que interpretar correctamente, porque la mayor parte del movimiento feminista está no solamente por la abolición de la prostitución, no solamente tiene una posición crítica contra la pornografía y contra los vientres de alquiler, sino que es un sector dentro de este movimiento. Hay una vocación infinita de autonomía, de defensa de la autonomía del movimiento feminista. En este sector encontramos las organizaciones feministas que han luchado toda la vida, desde antes del franquismo, por los derechos de las mujeres. Otra cosa distinta es que todos estos grupos no hayan hecho de la prostitución el objetivo político preferente en torno al cual tienen que articular su propia agenda como organización. Pero que no hayan hecho de la prostitución y de los vientres de alquiler su lucha política inmediata y esencial, no quiere decir que no sean abolicionistas. El otro sector, a mi juicio, yo sé que esto es debatible y habrá quien probablemente no haga este mismo análisis, el otro sector es un sector minoritario que está transitando entre las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones LGTB. Es un sector que ha hecho de la sexualidad básicamente el eje fundamental de su agenda. Mientras el otro feminismo está con el tema de la custodia compartida, con el tema de la paridad, con el tema de la prostitución, con todas las grandes preocupaciones de la agenda feminista, este otro sector que se mueve a caballo entre el movimiento LGTB y el movimiento feminista han hecho de la sexualidad el emblema de su propia lucha. Y dentro de la sexualidad, yo no sé de qué manera, bueno, sí que lo sé, pero esto es retórico, han podido llegar a entender la prostitución como un acto de libertad. La segunda respuesta tiene que ver con una nueva línea de investigación y una nueva agenda política que se va a abrir en la década de los años 80. Os pido solamente dos minutos para explicar esto, porque a mí me parece que esto es muy importante. Mirad, en el año 1984, una antropóloga que también vivía a caballo entre el feminismo y el movimiento LGTB, que se llamaba Gayle Rubin, escribió un texto que fue extraordinariamente influyente,
en los años, en la década de los 80, que se llamó algo así como Notas para una teoría radical de la sexualidad. En este texto, que está en internet, que está maravillosamente escrito, pero que yo, que lo he leído varias veces, me produce un malestar extraordinario, ella explica que hay un problema y que ese problema tiene que ver con la opresión sexual. Hay disidencias sexuales que son oprimidas. Hay disidencias sexuales, las formas de vivir la sexualidad que no son las normativas, que no son las heteronormativas, que están sometidas a unos procesos de criminalización social. Cuando ella explica quiénes son estas lo que ella denomina opresiones sexuales, nos encontramos con un problema. Y el problema es que ella dice que están oprimidos los gays, las lesbianas, los pederastas, las mujeres que están en prostitución y también los proxenetas. De modo que es un análisis que tiene un profundo déficit normativo acerca de qué es la libertad sexual y acerca de quién está oprimido porque tiene una sexualidad que no es heteronormativa. Este texto, que fue influyente, ha sido, si me permitís que lo diga de esta manera, ha sido un auténtico cáncer para el feminismo. Y ha sido un cáncer para el feminismo porque ha proporcionado argumentos de legitimación para la prostitución y otra cosa que a mí me parece que es lo peor de lo peor, argumentos de legitimación para la pedofilia. Y os podría contar, porque lo estoy trabajando ahora, cómo la pedofilia es leída por muchos varones como también como un acto de libertad y cómo está conceptualizada como una opresión que la sociedad no llegamos a comprender, ese amor puro, eso sí, sexual, que ejercen algunos varones sobre las niñas o sobre los niños. Esto fue en el año 84. En el año 1990, Judy Butler va a escribir un libro que va a ser extraordinariamente influyente, que se llama El género en disputa. Con este libro, ella va a seguir la línea de investigación que inició Gayle Rubin y va a poner los fundamentos, bueno, los fundamentos y las consecuencias y todo, porque es prácticamente la única que tiene un libro que es teóricamente fuerte, de la teoría queer. Y la teoría, entonces, esto es muy importante. Es muy importante porque son dos nichos y dos asideros teóricos que en realidad siguen la misma línea de investigación en los cuales se apoyan aquellas posiciones que consideran que la prostitución es un acto de libertad sexual y no es, sin embargo, un acto criminal, ¿no? Un acto masculino criminal. La teoría queer tiene una característica, y termino en un minuto que no os quiero cansar, vamos. La característica primera que tiene es que la teoría queer no fue una teoría pensada para explicar las opresiones de las mujeres. Fue una teoría que estuvo conceptualizada, que fue una teoría creada para proporcionar un discurso de legitimidad a las disidencias sexuales, a quienes tenían una sexualidad que no era la heteronormativa, por decirlo de esta manera. Ahora, aquí viene una segunda cuestión. Y la segunda cuestión es la siguiente. Bueno, por supuesto, tengo que deciros que cuando Judy Butler escribe El género en disputa, hay un telón de fondo sobre el que ella escribe. Y el telón de fondo son las luchas LGTB que tienen lugar y que se están desarrollando en San Francisco y que van a ejercer una gran hegemonía ideológica sobre sectores de esa nueva izquierda que se había descolgado del imaginario redistributivo y se había sumergido en las políticas de la identidad. Deciros que, aunque parezca increíble, hubo un sector minoritario del feminismo que hizo una alianza con la teoría queer. Igual que antes, como explica Sheila Benjavid o Celia Amorós, hubo un sector del feminismo que hizo una alianza teórica con la posmodernidad. Bueno, pues entre la teoría queer tiene raíces muy profundas precisamente en la posmodernidad. Bueno, en la influencia que ha tenido esta teoría,
la influencia que ha tenido esta línea de investigación, el hecho de que hayan colocado la sexualidad en el eje de su proyecto teórico y de su proyecto político, es una grandísima dificultad para poder hacer para que el abolicionismo pueda desarrollarse sin resistencias, porque lo razonable es que el abolicionismo encuentre resistencias en los varones, pero lo que no es razonable es que el abolicionismo encuentre resistencias en sectores que transitan y que están a caballo entre el movimiento LGTB y el movimiento feminista. Eso es lo que es increíble y yo creo que las razones tenemos que buscarlas ahí. No creo que sean las únicas, por supuesto, pero creo que son dos razones que tienen muchísimo peso. Non sei se hai alguna pregunta, se non quería lle, podo lle preguntar eu que teño un montón, a verdade. Hai alguén por aí? Non. Eu quería che, bueno, preguntar pois en relación coas xornadas que falamos da Coruña, ui, que a mí o que me gustaría ver se ti sabes en que momento unha universidade pública chega a plantearse que é unha boa idea apoiar este tipo de actividades. Ti que estás dende dentro, mellor entendes en que momento a alguén se lle ocorreu que era boa idea, vamos. Bueno, yo, vamos a ver, da la impresión de que estas jornadas no, que se intentaron hacer en la universidad han sido unas jornadas organizadas por la propia universidad. Yo creo que es importante señalar que una alumna de máster que ella se define como trabajadora sexual, estaba haciendo un máster de políticas sociales y quiso hacer unas jornadas en las que se pudiese encontrar un discurso que prestigiase el trabajo sexual. Estas jornadas fueron una respuesta al profundo malestar que este sector tuvo, porque yo hice unas jornadas el año pasado, creo que fue en diciembre, en las que estuvo precisamente Silvia Pérez Freire, unas jornadas sobre prostitución, que fueron unas jornadas abolicionistas, como no podía ser, por supuesto, de otra manera. Fueron unas jornadas que tuvieron muchísimo alumnado y que fueron sectores del movimiento feminista de Coruña, y no solamente de Coruña, vinieron gente desde Barcelona. Estuvo Nuria Parlón, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y que a su vez es presidenta de las ciudades libres de prostitución. En fin, fueron unas jornadas con un contenido teórico, con un contenido político y que tuvieron bastante resonancia. Después hay otra circunstancia y es que en esa universidad yo doy tres asignaturas, dos en el máster, una en el grado, una de ellas en el grado es Sociología del Género, en el máster doy una asignatura sobre violencia machista, otra sobre historia de la teoría feminista, y yo hace años, desde que me puse a investigar sobre prostitución, he integrado la prostitución en el marco de la violencia patriarcal. Y he hecho de la prostitución y de la pornografía dos elementos explicativos del sistema patriarcal, no podía ser de otra manera. La realidad del asunto es que se ha ido creando entre el alumnado una masa crítica abolicionista. Yo ahora lo puedo ver así. Antes de este episodio, en realidad, yo no leí esto de esta manera. Se ha ido creando una masa crítica abolicionista entre el alumnado. A este alumnado, que viene a clase por primera vez diciendo cosas del tipo de yo creo que hay que regular la prostitución, porque regular la prostitución es otorgar derechos a las mujeres que están en prostitución, pues vamos trabajándolo a lo largo de la asignatura, a lo largo del curso, vamos trabajando poco a poco y tengo que deciros con una grandísima satisfacción que cuando concluye las asignaturas la mayor parte del alumnado no piensa que la solución sea la regulación. Para mí es un compromiso intelectual, indudablemente, esto. Eso ha ido provocando un malestar enorme en quien tiene una posición explícitamente regulacionista y ha podido comprobar cuáles son sus efectos. De modo que quisieron responder y la respuesta fue estas jornadas. Yo creo que el procedimiento de la
el procedimiento de la universidad, de mi facultad, tengo que decirlo de verdad, con mucha honestidad, yo creo que ha sido correcto. Ellas pensaban que se iban a hacer unas jornadas que proponía una alumna y que iban a ser unas jornadas inocuas. Porque tú cuando vas a hacer unas jornadas no tienes que decir iba a ir este y este y este. En esas jornadas estaba lo más significativo del proxenetismo. O sea, esto no quiero dar nombres porque eso es algo de muy mal gusto y hay que ser elegante, pero sí, estaba quien es secretaria de un sindicato, de un no sindicato que se llama Las Otras, por ejemplo, en que ha tenido en otras intervenciones una llamada al auditorio femenino para que se prostituyan. Es decir, eso está grabado, lo escuchamos, yo eso lo he escuchado y cuando vimos aquello, bueno, esto fue lo que pasó. Y yo la verdad es que no sabía que esas jornadas se iban a celebrar y me encontré una mañana, me levanté y me encontré con que me habían escrito un WhatsApp y me decían ¿qué pasa con estas jornadas? Y ahí fue cuando yo me enteré. Comenzó un proceso en las redes sociales de crítica enorme a que se celebrasen estas jornadas. El movimiento abolicionista, creo que este episodio ha sido muy importante para tramar y para ver que, aunque las abolicionistas tenemos diferencias, hay abolicionistas más radicales, hay abolicionistas más moderadas, hay unas que ponen el énfasis en una cosa, hay otras que ponen el énfasis en otra, la verdad es que ha habido una respuesta en la cual ha habido una voz única. Y esa voz era unas jornadas que hacen apología del trabajo sexual no pueden desarrollarse en una institución pública como es la academia. Esa fue la idea. De modo que comenzó un proceso de presión, un proceso, por otra parte, nada nuevo, es lo que hacemos las feministas siempre, como somos pacifistas, pues presionamos desde los lugares que podemos. Y un lugar indudable son las redes sociales. De modo que no, se pusieron a ello. Yo me encontré inmediatamente con muchos toques muy explícitos, de los que no voy a hablar, en los que me pidieron que permaneciese al margen. Ha sido un proceso bien difícil en todos los sentidos. El movimiento abolicionista se ha ido rearticulando cada vez más, su voz cada vez ha sido más explícita y hemos contado indudablemente con apoyos, algunos apoyos institucionales. Tengo que decir que no han sido muchos, pero tengo que decir que las mujeres del Partido Socialista de Galicia apoyaron esto. Tengo que decir que la Secretaría de la Mujer de Izquierda Unida sacó inmediatamente un comunicado de apoyo a que se suspendiesen las jornadas. Bueno, así comenzó esto y el final ya lo sabéis, el final es que hubo que suspender las jornadas, tuvieron, la universidad se vio en la necesidad, ¿no?, de suspender las jornadas y así fue, las suspendieron. Yo, ¿qué lectura hago después de este proceso, que ha sido un proceso que ha manejado unos niveles altísimos de violencia? Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que una universidad no puede poner su plataforma al servicio de que se haga una apología de la vulneración de un derecho humano. Yo creo que la universidad no puede hacer unas jornadas para defender el trabajo infantil. No puede hacer unas jornadas para defender que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos lo nuestro. No puede hacer unas jornadas para defender la industria de la explotación sexual. Yo creo que son posiciones que se pueden defender. Quienes las quiera defender, sabemos que hay grupos, lobbies, ¿no?, que lo defienden, pero tienen que escoger unos lugares que no sean públicos. Y yo creo que hemos hecho lo que debíamos hacer y yo creo que hemos enviado un mensaje que a mí me parece que políticamente es muy importante, hemos enviado un mensaje al lobby proxeneta. Nuestras universidades no van a estar a vuestro servicio. Podréis hacer jornadas, pero desde luego no serán jornadas en las que por lo menos los títulos sean una apología del trabajo sexual. Eso hemos hecho y yo creo que yo hice lo que tenía que hacer y yo creo que quienes estamos en las posiciones abolicionistas hemos hecho lo que debíamos hacer
e eu creo que non hai moito máis que hablar. Gracias. Ben, se non hai máis preguntas, penso que oímos a deixar aquí, porque a verdade é que xa levamos dúas horas e a xente supoño que estás desexando pues, a pausa para o café. Bueno, moitas grazas, Rosa, pola brillante intervención e, bueno, penso que tamén quero dar as gracias á Deputación por organizar pues, foros como este, porque son moi necesarios pues, escoitar a xente como a Rosa e debater entre todos. Muchas gracias. Gracias.